Sí, voy a decir, voy a decir a mi novia que cuando estoy en la cama con ella me diga eso cuando estamos. Oh, Lucas, eres de Dealer of Death. Oh, bueno. Mira lo que es esto, la Dark Queen, boludo. Oh, eso sí que es una villana, ¿eh? Me parece que ha sido una nena muy mala y hay que hacerle chacha en la cola. ¿Eh? Como Dios manda. Tomá. Vení acá. Yo me cago de risa, boludo, con los... Tomá. Así, esta es la vida de superhéroe, loco. Hay que estar así. ¿Te acordás del dibujito de Battletoads? No, de eso no se habla. Oh, vamos a hacer un video de reacción de eso. Vamos a hacer un video de reacción. Tal vez venga en combo después de jugar este juego. No, la puta madre. Las terribles ideas. Está en latino encima, creo. Ahí creo que solo un capítulo es piloto. Y es ridículo. Porque vos veías este juego y vos te decías... No me aplastaste, vos decías, las ranas son estos héroes espaciales que combaten a los bichos del espacio, ¿no? Sí. Y en la serie eran pendejos de la escuela re boludos que encontraban una mierda mágica. Hicieron... Y se transformaban. Es esa época de las series donde no sabían adaptar. De las series de videojuegos específicamente. Que adaptaban cualquier mugre. Qué idiotas que fueron. Oh, por Dios. Mirá, qué malo que es este malo, ¿no? Mirá cómo lo habla. Tomá. ¡Ay! De vuelta, hacéselo vos, hacéselo vos. ¡Ay, mis huevos! No, mirá. Sí, tomá. Dejá, correte, mostremos mejor la próxima vez lo que pasa. ¡Ay, boludo! Yo nunca, no podía creer. ¿Alguien vio eso? Fue terrible. Está buenísimo. Lo que hacen las ranas en este juego contra esos ratas gigantes, les agarran las bolas y la piña se la meten en las bolas hasta la muerte, boludo. Encima es como que tiene el bulto marcado. O sea, es súper claro. ¡Ay, qué cago de risa! Esto no es un accidente, ¿no? En serio, fue re a propósito. Ahora lo van a ver mejor, me aplastaste. Uy, perdón, boludo. Me convertiste en pizza. Bueno, hablando de pizza, y se ve que terminamos hablando siempre de lo mismo. ¿De pizza? De las tortugas ninja. Originalmente las hicieron porque... ¡Uy, boludo! ¡Oh, gaste cenizas! Vamos a volver. Sí, los creadores eran fanáticos de las tortugas ninjas, pero querían hacer otra cosa. De hecho, es todo un ciclo, porque los creadores de las tortugas ninjas eran fanáticos de Daredevil. Claro. Hicieron una cargada. Y los fanáticos de las tortugas ninjas. Y los creadores de la rana eran fanáticos de las tortugas ninjas. Hicieron como una cargada. Es la cargada de una cargada. Exactamente. ¿Vos sabías que los creadores de Battletoads fueron los que crearon también a los fucking Street Sharks? Sí. Qué loco. Y creo que a los extremodinos también. Mirá esto. Mirá este malo. Intentaron... Ay, creo que esa imagen personifica perfectamente lo que siento acerca de la nueva película de la Liga de la Justicia, boludo. Ay, qué cago de risa. Bueno, sí, hicieron un montón de proyectos así de animales mutantes badas. Es que las tortugas ninjas despertaron toda esa fascinación por animales mutantes. Tal cual, fue una moda. Acá están los grandotes. Uy, permitimos que mostremos. ¡Mirá qué bueno! ¡Boom! ¡Ustedes vieron eso! ¡Ah, me están pegando! ¡Oh, me están pegando! ¡No le gustó que le pegues en las pelotas! No, no, es en serio. Va en las pelotas. De vuelta, de vuelta. Mirá, lo que es. ¡Toma! ¡Pum, clarísimo! ¡Clarísimo! Encima una patada épica. Mirá lo que es eso. Y si prestás atención cuando la agarrás, hace como... hace. Este juego es una piña en las bolas, sí, boludo. De lo genial que es. Literalmente. De lo genial que es. Bueno, eso está muy bien. Si vas a ser... Estos te estaban vomitando recién. Sí. Si vas a ser malvado, prepárate para que nosotros te pateemos las bolas, hijo de puta. Así es la vida. Mirá. A todos aquellos que hagan el mal... O sea, se zarpan violencia. Se zarpan violencia y en asquerosos también. El último juego que eructan cuando agarran la vida. Totalmente. Tienen la raya del culo bien marcada. Sí, o sea, sí, somos, todos los detalles. Consideremos que estamos en pelotas nosotros. Somos ranas, boludo. O sea, las tortugas por lo menos tienen su caparazón. Las ranas no. Boom, ¿quién me pegaste? Oh, traición es eso. La sangre. Tomá. Así, toma. Boom. Ah, despedite de tus bolas. Despedite de tus bolas porque se van aplastadas, boludo. Espero que no quieras tener hijos porque no vas a poder. Tomá, pum. Tomá, pum. Boludo, Tomá, forro. Viste que les puedes cortar la cabeza a las ratas si saltás y haces así. Sí, si saltás y haces así, les cortás la cabeza a las ratas. Hasta eso es buenísimo. Vamos a...
Creo que a las que tienen máscara no, creo que son a las otras que se les puede hacer. Uy, boludo. Taladraste no el orto, le taladraste a Le dejé, esa, boludo, el cuello. No. Mirá esa patada doble que hice ahí. También, estos juegos, ¿sabes por qué son geniales? Tenían dos botones, Jopo. Dos botones, y mirá todo lo que hacían, boludo. Es la magia de los combos. La magia de todo, de ser un buen programador, de ser creativo. Es lo mismo que un buen dibujante con un lápiz pueda hacer una obra que te huele el culo, ¿entendés? Sí. Como... ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Uy, no, me están cagando. Mirá cómo le corté la cabeza a esa puta. A esa también, mirá, doble decapitación. Doble Eso fue decapitación, awesome. Boludo. Uy, boludo. Un cementerio, boludo. Un cementerio, boludo, de rata. De Hernanes, boludo. Mirá cómo está cagando ese Hernán ahí. ¡Mamá! ¡Po! ¡No! ¡Perdón, Jopo! Yo no. Vos no sos Hernán. Tomá. ¡Ay, boludo! ¡No, soltame a mí, hijo de puta! ¿Viste esa sierra? Sí, le haces una sierra. Es muy bueno. Tomá, tomá, tomá. ¡Pum! ¡Perra! De vuelta. ¡Ah! ¡Ah, mirá! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Es tan bueno! ¡Tomá, boludo! Se quedó sin pelotas este malo. ¡Ay, no, boludo! ¡Doble, doble! Mirá, se las agarraste. ¡Ay, boludo! Creo que es el malo que más sufrió en la historia de los videojuegos. ¡Es muy bueno! ¿Cuántas veces le han pegado en las bolas recién? ¡Un montón, boludo! Bueno, pero ¿sabes qué? Cuando se hizo el camino de la maldad... Ese tipo no va a coger nunca más. ¿Sabes en qué otro juego pegábamos mucho en las bolas? En el Watchmen. Sí. ¿Te acordás que les explotábamos las bolas? Vos le pegaste uno en la bola y salió sangre, ¿te acordás? Ay, después ves que podemos jugar uno de terror. Ah, sí, dale. Ahora, después voy a pensar en uno. En uno que sea de a dos. ¿Hay juegos de terror de a dos? Hay muy pocos. Hay muy pocos. Wow. ¿Sabes cuál es muy bueno que podríamos jugar? Y si a vos te gusta, la onda... La onda Silent Hill y esa onda. Sí, el Obscure. Sí. Ese fue muy bueno y nadie le dio ni 5 de bola. Para los que no conocen el Obscure, era como un juego de supervivencia, de horror, pero de a dos. Y estaba muy bien equilibrado. Estaba muy bien equilibrado, mejor que el Resident Evil. Era bastante ingenioso. Sí, sí, y los monstruos estaban re buenos. Y había una gótica que estaba re buena. Sí, eran tipo. Era perfecto. Eran los chicos del colegio, ¿viste? Y nada. Yo me acuerdo que lo jugué con un amigo. Lo vamos a jugar. Y resulta. ¡Oh, cuidado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Toma! ¡Porro! ¡Toma vos también! Tengo agarrada de bolas para todos, no se preocupen. ¡Toma, toma! ¡En bolas! ¡No! ¡Porro! ¡Porro! ¡No! Tus bolas van a pagar por eso. Así ¡Uy, che! Buena, no, me agarra uno y me suelta el otro. Dai, toma, dai, toma, en las bolas, tomá, bolas para ti, bolas para mí, tomá. ¿Sabes lo que tengo que poner en la descripción de este video? Tengo que poner, cuiden sus pelotas porque se viene el battle. Mirá las titas, mirá las titas que tiene la mala en ese holograma. Es pura tit y se mueven encima. Lo hicieron re a propósito. Qué buena mala, boludo. Sí, robo puto. Tomá, mecha rata. Este es un mecha Hernán. No te puedo creer. Uy, boludo. No me dio de pedo. Ahí me va a dar, me dio. Y sí, a veces te afecta. Tomá. Mirá como le hicieron de todo. El nivel de detalle, boludo. Y creo que a la mina esa la pusieron de fondo para distraernos. Para que sus tetas nos distraigan del malo. Es un plan infalible. Es ese tipo de enemigo. De hecho, la final del juego de Family es re simple. Es lo más simple de todo el juego. ¿Sí? El nivel 1 es más difícil. Pero nada, es así. Es un enemigo que tiene mucha teta y poca acción. ¿Cuántas veces me habrá pasado eso, Jopo? Que ahí retarde estaba concentrado en el juego, boludo. Me encanta cómo se va rompiendo. Está buenísimo, el mecha rata. Mira lo que es eso. No, Rash. Uy, me pateó el carajo. No, forro. Tenía acá, forro. Uy, concha de tu madre, bicho de mierda. Mamá. No, trolete. Trolete. ¿Cómo patea, boludo? Patea. Uy, es increíble. Se merece una piña en la bola, boludo. Uy, ay, Dios. Uy, me tiene la concha de la lora. No, nos está masacrando. Pero no. Ahí está, boludo. Cuidado,
Sigue. ¿Vos pensaste que había terminado? No, no terminó. Hijo de puta. Uy, boludo. De casualidad dice la frase de la mole, it's Clover Time, no sé. Parecería que... No sé qué dice, pero... Tomá, salta y pegale, es la mejor para este punto. ¿Ves? Así no te agarra tanto y casi siempre le cagás el ataque. Al menos casi siempre. No, forro. Me cagó igual, ¿vos podés creerlo? Ah, es un forro. Ah, tomá, puto del orto. Uy, boludo. ¿Quién es tu papi, eh? Qué explosión. Mirá lo que se hace. Sí, ja, esta tengo para vos. Vamos. Yeah. Muy groso, boludo. Está buenísimo. A ver quién hizo más puntos esta vez. No, boludo, te fuiste a la mierda. Rush, the Duke of Destruction, boludo. Pero qué bueno. ¿Te diste cuenta que se puede jugar de a tres? Sí, se puede jugar. Podemos tener un invitado. Algún día. Decile... Ah, la gran Street Fighter. Gran Street Fighter. Y es medio secreto, porque cuando ves que el coso... ¿Ves? Cuando le saltan pedazos es que tenemos que pegarle ahí. Pero cuando deja de saltarle pedazos, tenemos que ir a otra parte. Creo que esta parte es la de acá. Sí. A las alas. Ahí. Vení de este lado. Bien. ¿A dónde ahora? Ahí, estamos bien. Sí. Vos pegale de abajo. Ah, dale que termina el tiempo. No. Es al vidrio. Bien, ahora abajo. ¡Toma! Bien, le tiraste vos. Yo no entiendo por qué hizo eso. ¿Qué cosa?